todo esto es TV Noticias 7.3, 12 de Movistar, 14 de Claro. Gracias por acompañarnos. Y después de esta denuncia de una hermosa brasilera que denunció precisamente a Moisés Mamani por tocamientos indebidos, en estos momentos se reúne la Comisión de Ética en el Parlamento de la República y nuestra compañera Noelia Sabache nos informa desde ese punto. Noelia, contigo. ¿Cómo estás, Rocío? Muy buenas tardes. El punto que has mencionado referido a la acusación de tocamientos indebidos en contra del congresista Moisés Mamani será uno de los tantos que se tomarán en cuenta el día de hoy en esta sesión ordinaria de la Comisión de Ética. En estos momentos está tomando la palabra la congresista Milagros Salazar. Vamos a escucharla. El 12 de noviembre en el programa del señor Beto Ortiz y que ningún medio lo ha recogido, presidenta. Yo he estado revisando el día 14, porque el 13 fue esta denuncia, y los medios, son como 18 medios escritos, han sacado a páginas completas, medias y entera, han sacado la denuncia del congresista Mamani, que me parece perfecto porque la ciudadanía tiene que evaluar la conducta de los congresistas o las posibles denuncias a la cual sean sujetos. Pero también yo veo la doble moral de los medios de comunicación que no han sacado absolutamente ni una sola nota en relación al congresista Carlos Bruce. Ninguna sola nota. En medios televisivos no se ha dicho absolutamente nada, salvo el medio del señor Beto Ortiz. En los medios escritos, absolutamente nada. Y también me preocupa que ningún congresista y usted, como presidenta de esta comisión, no ponga en agenda también de oficio. Porque si decimos que tenemos que hablar con pluralidad, con ética, que muchos colegas hablan y defienden la ética y juzgan la ética, pero ese juzgamiento de la conducta ética solamente es para algunos partidos políticos. Y yo creo que la ética, no creo, la ética debe ser para todos los 130 congresistas. Entonces, y yo pido, presidenta, que también se incluya de oficio esta denuncia del congresista Carlos Bruce, porque esta denuncia vulnera los derechos laborales de los trabajadores. ¿Cómo es posible que un congresista pueda vulnerar los derechos de los trabajadores, presidenta? La norma dice que el 20% de los trabajadores pueden ser personas extranjeras. Donde manifiestan ahí los que han sido entrevistados, que no se le paga CTS, que no se le ha considerado los feriados, que cuando se ha quejado la señorita venezolana que ha dado sus descargos, la han despedido. Entonces, presidenta, yo digo, ¿qué es lo que está pasando acá, congresistas? ¿Qué es lo que está pasando acá, colegas? Me sorprende el congresista Johnny Lescano, a través de la presidencia, que no haya dicho absolutamente nada. Entonces, todos estos casos se tienen que ver. Y los medios de prensa, absolutamente nada. ¿Dónde está la calidad moral y fiscalizadora de los medios de comunicación, presidenta? Entonces, no podemos permitir que no se investigue este tema tan importante y que lamento yo que usted no lo haya puesto de oficio. Y también le he escuchado al presidente Martín Vizcarra, que nuevamente me vuelve a decepcionar, porque él ha dicho que se investigue al congresista Mamani y que se dé la máxima sanción. Pero no he escuchado absolutamente nada de un congresista de su bancada. Nadie dice que sea culpable, pero estas denuncias sí ameritan una investigación. ¿Y dónde están la izquierda, los defensores de los derechos laborales de los trabajadores? ¿Dónde están? Que no les he escuchado ningún pronunciamiento, presidenta. Entonces, eso es lo que verdaderamente sorprende, indigna y molesta la doble moral de los congresistas que dicen, pues, que la ética, la ética, la ética. Pero solamente la ética para mis enemigos, pero para mis amigos sí. No digo nada. Eso no puede ser posible. Y que la ciudadanía se entere verdaderamente que aquí tenemos una doble moral, que aquí no estamos tratando a los 130 congresistas por igual. Y esto tiene una connotación muy delicada, presidenta, porque recuerde que ya el congresista Carlos Cruz ha tenido una sanción por haber pedido resguardo policial para su misma empresa, para su mismo restaurante. Y ahora, nuevamente, supuestamente, vuelve a cometer un abuso de los derechos laborales de los trabajadores. Entonces, esto se tiene que esclarecer. Tampoco he escuchado ningún pronunciamiento del Ministerio de Trabajo. ¿Dónde está el ministro de Trabajo? ¿Dónde está el pronunciamiento?
¿Ha ido la supervisión de Sunafil a esta empresa? ¿O porque es del gobierno simplemente me hago de la vista gorda, presidenta? Entonces yo pido que se incluya también de oficio esta denuncia, porque todos tenemos los mismos derechos y todos tenemos los mismos deberes. Y yo creo que cuando uno comete una falta, un delito o una inconducta, tiene que asumirlo, presidenta. Gracias. Gracias, congresista Salazar. Damos la bienvenida al congresista Paza, a la congresista Letona, al congresista Narváez. Su pedido, congresista Salazar, se va a incluir en la orden del día. Congresista Lescano. Sí, presidenta. Muy buenas tardes, señores parlamentarios. Bien, Rocío, vemos cómo se está desarrollando entonces esta sesión ordinaria. La congresista Milagro Salazar, quien ha hecho este pedido entonces para que también se vea el tema de la denuncia en contra del congresista Carlos Bruce, que está con medios de comunicación, referido a algunos incumplimientos laborales, referido entonces a un restaurante de propiedad del congresista Carlos Bruce. Es el turno de Johnny Lescano. Vamos a regresar más adelante cuando se toque el tema del parlamentario de Fuerza Popular, Moisés Mamani. Adelante, Rocío. Bien, Noelia, así es. Vamos a regresar en cualquier momento porque los diversos parlamentarios están brindando sus puntos de vista. Vamos a escuchar, Noelia, ¿qué te parece a Johnny Lescano de Acción Popular? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo se pronuncia con respecto al caso Mamani y estos tocamientos indebidos? Escuchemos. Claro, una denuncia tan delicada que es una violación de una joven. Hasta ahora, la Comisión de Educación, mutis, silencio absoluto, nadie ha sido convocado, como dice Salazar. Entonces, eso de la doble moral hay que practicarlo aquí en la Comisión de Ética y en la Comisión de Educación, porque si no, estamos fritos. Entonces yo estoy de acuerdo, la doble moral no se debe practicar, pero hay que, con todo gusto, pero hay que hacer la práctica. Congresista Salazar, me pido interrupción. No quiero tocar este tema porque es de educación, pero me hubiera gustado que lo toque en educación, congresista Lescano, porque sí, hemos mandado documentos a la institución y al MINEDU para que nos dé la respuesta para que se remita aquí a la Comisión de Educación. Entonces, en cuanto nos den la respuesta, nosotros le vamos a hacer llegar y me gustaría que usted, en Comisión de Educación, lo exprese para exhortarles a la institución que se presente como corresponda. Gracias. Sí. Continúe, pero, congresista Lescano. Sí, no, pero no solamente, congresista, tiene usted que hacer un pedido de información. Tiene usted que emplazar a quienes violaron a una joven en un colegio particular que... Usted decía, un solo medio, sí, a través suyo, presidenta, un solo medio lo ha tocado y nadie ha querido hablar sobre el particular porque tiene poder económico. Pero usted póngase fuerte porque si no a usted también le van a decir, aquí hay doble moral, congresista Salazar. Entonces le hago recuerdo para que se emplace a quienes se presumen los violadores y a quienes tienen responsabilidad en este hecho a la Comisión de Ética, no solamente pedir papeles, sino emplazarlo, señora presidenta. Eso quería hacerle recuerdo al congresista Salazar, hablando de doble moral. Gracias. Gracias, congresista Lescano. Por favor, tenemos que abocarnos al punto de agenda que le rogaría a los señores congresistas avanzar y opinar al respecto, ¿no? Vamos a continuar. ¿Algún otro señor congresista? ¿Un otro pedido? Perfecto. Pasamos a orden del día. Señores congresistas, por diversos medios de comunicación hemos tomado conocimiento del hecho denunciado por la empresa Latam, Perú, respecto del desembarco del congresista Moisés Mamani Colquehuanca, del vuelo Juliaca-Lima LA-2096, el pasado 14 de noviembre por presuntos tocamientos indebidos reportados por la jefa de cabina. El hecho ha sido desmentido por el congresista Mamani Colquehuanca. Sin embargo, la afectada ha puesto la denuncia correspondiente en la comisaría del aeropuerto Jorge Chávez. En ese sentido, y dada la gravedad de los hechos que perjudican gravemente la imagen del Congreso de la República, solicito que la comisión acuerde de oficio el inicio de la correspondiente indagación preliminar. Hemos convocado al congresista Mamani, quien públicamente ha pedido que esta comisión actúe con celeridad para que brinde su manifestación respecto de lo ocurrido. El congresista Mamani,
puede usted hacer uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, colegas congresistas, un saludo a todos los presentes. Quisiera narrar el suscitado el día 14 en el aeropuerto de Juliaca. El informe o la denuncia que ha puesto la señorita de LATAM es absolutamente incoherente, se puede decir. Porque yo he sido el último pasajero en subir al avión para abordar a Lima, a la ciudad de Lima, donde yo me sentí un poco mal de salud. Me sentía mal de salud del día anterior, del día martes. Testigo tengo ahí en el alojamiento del hotel donde me atendió la recepcionista. Testigo tengo también medio probatorio donde fui al banco a hacer una gestión. Pero la señorita indica en el informe que estaba borracho, que a mí me han bajado por borracho, no por atocamiento individuo. Pero esa es mentira, señora presidenta. A mí me han bajado porque estaba delicado de salud. Yo tengo diabetes casi más de 18 años, señora presidenta. Como muestra y como antecedente, en dos oportunidades he tenido la misma decadencia que en el Congreso. Incluso me atendieron los tópicos de acá del Congreso una vez. Y otra vez también me he desvanecido y me despacho. Entonces son antecedentes que tengo, señora presidenta. No es porque quiero ocultar mi enfermedad. Y acá para vuestra presidenta tengo desde el año... Acá tengo un colegio médico donde me atendieron en la ciudad de Juliaca del año 2000. Laboratorio de análisis clínico Delta del año 2000. 2011, presidenta. Acá lo tengo. Entonces, desde esa fecha, presidenta, tengo, hasta el día de hoy son 18 años. Y tengo el temor que yo tenía para poderme regresar era que ya no obedecía a mi pie. Antes que sea congresista, yo estuve en silla de ruedas. El temor mío era eso que en Juliaca también me pasó, me asusta lo mismo, es por eso que tenía que regresar. No estaba borracho como muchos han mencionado. Yo me he enterado, señora presidenta, el día jueves, que por medio salieron que a mí me bajaron por borracho. Y más tarde sale un informe que no era por borracho, sino era por atocamiento de individuo. Quiero detallar bien claro, presidenta, esto para que los colegas un poco saquen su conclusión y entiendan. Creo que muchos han viajado en avión y el espacio es muy pequeño. Nuevamente quiero recalcar esto y quiero enfatizar cómo se ha sucedido este caso, presidenta. Soy respetuoso de las mujeres, soy respetuoso del género de igualdad. En el Congreso nunca he faltado respeto a nadie, ni a mis colegas, presidenta. Siendo más o menos a la 1 de la tarde, yo subo al avión, era el último pasajero en subir, el último, presidenta. Me siento en el asiento C1J, creo que era el pasadizo, que al costado mío, presidenta, estaba el asiento estaba vacío, solamente había un pasajero al lado de la ventana. Entonces yo pongo mi maletín, subo al avión, y verifico, presidenta, que todos los compartimentos arriba donde se ponen las maletas estaban copados. Entonces aquí no pongo mi maleta al costado mío, el tripulante varón, presidenta, hay un varón tripulante, vino y me indica que ponga la maleta a 3 o 4 asientos atrás. El tripulante varón es el que me guía a mí, presidenta. E incluso el tripulante varón es el que abre la gaveta para acomodar la maleta y yo coloco mi maleta, presidenta, y ahí es donde pierdo el conocimiento y se me nublan los ojos e incluso he visto luces. Para no caerme, solamente tenía que agarrarme del asiento, presidenta, y avanzar hacia mi asiento para adelante. Acercándome a mi asiento, presidenta, escucho una voz donde dice, señor, y le dije, perdón, solamente eso, y me puse a sentar. En un momento, presidente, hizo una intención de agarrarlo, de manosearle, o con morbosidad, presidenta. En un momento,
o quizás han pensado que estaba sentado yo y ellos comenzaron a manosear. No, fue así el suicidado, señora presidenta. Y ahí lo dije, está un poco mal. Entonces incluso subieron los señores de seguridad, presidenta, y ahí se escucha bien claro, presidenta. Se escucha en el audio la persona que ha grabado, se escucha bien claro que dije, si hay una silla rueda, y me han facilitado la silla rueda. Incluso creo que hay un varón, dijo, también podemos pedir ambulancia, no se preocupe. Ni el capitán, ni la tripulante, ni el, como le llama la jefa de cabina, me ha recriminado, señora presidenta. Incluso los pasajeros que estaban en los costados, ni siquiera me han llamado la atención. Hay 200 personas, señora presidenta. Más de 200 personas. Soy el pasajero que estoy adelante. Ni para decir que estaban atrás, no han podido visualizar. El espacio del avión, presidente, es pequeño. Tendré que agarrarlo, manosearlo, presidenta. Y a la hora que me han bajado, presidenta, yo me dirijo al tópico de Juliaca, del mismo aeropuerto. Y ahí informan, tengo un informe, presidenta, donde dice, no se evidencia al momento de examinar aliento alcohólico. También eso le haré llegar por escrito, presidenta, a su despacho para que pueda analizar. Ahora, el día viernes en la tarde, presidenta, LATAM llama a este médico para que cambie su informe, indicándole que el informe salga que yo estaba borracho. ¿Por qué, presidenta? Si no lo va a cambiar, es que lo van a despedirlo. ¿Por qué? Yo no voy contra la señorita presidenta, no voy contra la hermosa presidenta, yo voy contra la TAN. Mi imagen está sobre los suelos, señora presidenta. Todo el mundo me critica, me miran, me dicen que soy un tal por cual. Por ejemplo, el día de hoy está un poco mal, incluso tengo ahí el informe de la clínica. Yo me voy a sentarme, todo el mundo se escapa. No te sientes, te van a tocar. A ese extremo es lo que ha llegado, presidenta. El informe. Eso incomoda, presidenta. Y es por eso que yo he solicitado que se investigue, presidenta. Por eso resulta que se investigue lo más antes. Yo soy interesado, presidenta. Si esto hubiera querido hacer morbosamente, ¿usted cree que yo estaría, presidenta, estaría sentado aquí? ¿Usted cree que saldría a los medios televisivos para hacer mi descargo, presidenta? ¿Estaría escondido bajo siete llaves en mi casa o...? No vendría acá, presidenta. Entonces yo quiero que se investigue a todas las personas que han sido partícipes en eso. Que se invite al piloto, a la misma aeromoza. Solicite, presidenta, al Banco Continental donde iba a ingresar al banco. La cámara del hotel, presidenta. Por mi parte estoy solicitando. Entonces, presidenta, por favor, si tienen que juzgarme por mis hechos y por mis actos, pero que sean con veracidad, presidenta, no por suposiciones, con veracidad, con pruebas, presidenta. Solamente pido eso. Muchas gracias, presidenta. Gracias, congresista Mamani. Si algún señor congresista desea hacer uso de la palabra... congresista Lescano. Señora Presidenta, es un caso delicado, ¿no? Porque es una denuncia no solamente de una falta ética, sino también de la presunta comisión de un delito. El artículo 176 del Código Penal, hablando de violación de la libertad sexual, establece y prevé los tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento. Y dice, el que sin propósito de tener acceso carnal regulado por artículo 170 realice sobre una persona sin su libre consentimiento tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en sus partes íntimas o en cualquier parte de su cuerpo, será reprimido con pena de libertad, pena privativa de la libertad no menor de 3 años ni mayor de 6. De tal manera que la acusación contra el congresista Mamani es también un delito. Y obviamente hay una constancia de la denuncia
formulada en la policía y en la fiscalía del Callao. Una vez que el avión llegó acá, establece que el congresista Mamani le hace tocamientos indebidos en las partes íntimas a la hermosa. Y que le llamó la atención. Y dice, ¿qué, señor, qué pasa? Y le dijo el congresista Mamani, mil disculpas. Le dijo, no, usted dijo mil disculpas, es lo que dice la hermosa. O perdón. Entonces, obviamente ahí hay una acusación directa. Vemos en un video que salió en las redes sociales que al congresista Mamani le dicen, por favor, baje el avión. Si hubiera estado, digamos, mal de salud, creo que lo hubieran ayudado, ¿no? Usted solito se para y se baja el avión, tranquilo, ante el emplazamiento del personal de la empresa de la TAM. De tal manera, señora presidenta, que aquí hay hechos concretos que hay que investigar, porque, repito, la ciudadanía, tal como ha confesado el congresista Mamani, está absolutamente indignada. ¿Cómo es posible que un parlamentario esté haciendo estos actos? Que un parlamentario que a quienes ya estamos investigando en la Comisión de Ética. De tal manera que es preciso, supongo que será por unanimidad, que se proceda a la indagación respectiva. No podemos archivarlo, ni clausurarlo, ni zanjar el asunto el día de hoy. Pero son actos que están rechazados por la ciudadanía y esos actos rechazados tenemos que investigar inmediatamente en esta Comisión de Ética, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, congresista Lezcano. Tiene el uso de la palabra el congresista Ceballos. Sí, muchas gracias, señora presidenta, saludando a los colegas presentes. Claro, lo que pasa es que este es un tema sumamente sensible, ¿no? Porque además, efectivamente, de ser realidad, esto se configura en un delito. Pero además porque la ciudadanía entiende que si un congresista puede darse este tipo de atribuciones tan censurables como es este tocamiento indebido, bueno, es un mensaje a la población, pues pésimo, ¿no? La pregunta, entonces por eso es importante que esto se esclarezca y se esclarezca a la brevedad. Tengo algunas dudas, congresista Mamani. Usted me dice que ha usado silla de ruedas, usted es un paciente diabético y ha usado silla de ruedas. Le pregunto porque yo soy médico, entonces quisiera saber cuál es la indicación para usar silla de ruedas siendo usted diabético. Por favor, si a través suya, presidenta, me podría contestar. ¿Qué que relación responda, tiene? Mamani, ¿qué relación tiene su enfermedad con el uso de la silla de ruedas? Muchas gracias, señor colega. Acá tengo un informe médico donde me atendieron la clínica, quien es el doctor Elar Manrique Hurtado. Yo estuve antes del año 2011, del 2011 yo me he descontrolado. Entonces cuando me recomendaron esta clínica, ahí es donde he dejado, incluso él puede evidenciar, ahí me iba a hacer atender con los pies hinchados, que mi pie estaba ya prácticamente ya por... En cangrena, colega congresista, y ahorita tengo las marcas. Este médico es el que me salvó, porque yo prácticamente estoy en silla de ruedas y no van a dejarme de mentir la población de Juliaca. Incluso acá ya estaba en. Yo ahorita no siento, si yo peñisco o algo por el estilo, no siento de la rodilla para abajo, no siento nada. Si tengo una uñera, no siento nada, colega congresista, no siento nada. Entonces, eso ha sido el temor mío, que nuevamente, esa mañana, el día martes, yo suscitaba igual que no me obedecía el pie. El temor mío era eso, que nuevamente me quede. Y por eso que he atinado a regresar lo más antes posible para dirigirme a mi médico, para que él pueda atenderme, colega congresista. Congresista Ceballos. Gracias. Bien, así se desarrolla entonces esta sesión de la Comisión de Ética.